espirulina, ¿qué es y para qué sirve? Como puedes ver, es verdosa y llamativa. Es considerada un superalimento por todos los nutrientes que la componen. Se llama espirulina a una microalga de color azulado verdoso con forma de espiral que proviene de los océanos. Por sus beneficios, la alga espirulina es una fuente de vitaminas, minerales, compuestos antioxidantes y proteínas, siendo considerada en la actualidad como un superalimento gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Esta microalga verdosa se puede encontrar en las aguas marinas, sin embargo, los primeros descubrimientos se hicieron en el lago del Chad, donde lo utilizaban como alimento. Actualmente, se cree que el 99% de la producción de espirulina procede de China, el lugar donde más se cultiva del mundo. Este alga está disponible en forma de polvo y en cápsulas, pudiendo ser ingerida con un poco de agua o agregarse a los jugos o batidos. Tanto el polvo como el suplemento pueden adquirirse en tiendas de productos naturales, farmacias, tiendas online e incluso en algunos supermercados. Pero hay un peligro. Existen personas que no deben consumir espirulina, por más que se hable de sus beneficios. Entre ellas se encuentran las mujeres embarazadas, los niños lactantes y otros más. Así que, antes de pensar en consumir espirulina, consulte a su médico.